malas, y ahí está justamente la hinchada que se trasladó hasta el Santa Laura para apoyar a O'Higgins. Ahí está el hincha Rancagüino. Está guardando por la salida de su equipo. En Santa Laura, con un maravilloso ambiente entre las dos hinchadas, con dos equipos que vienen realidades disímiles. Esta Unión Española, que está en zona de Copa Sudamericana, pero ojo, que está a dos puntos de quedar fuera del último clasificado, por lo mismo necesita sumar o sumar. Después de la derrota contra Audax Italiano, varios cambios tiene que realizar el técnico César Bravo de cara a este partido, y uno llama la atención, que es 61 es el rendimiento de local de la Unión, que ya salta al terreno de juego. Unión Española ha ganado solo un partido de los últimos tres. Y hoy día, bueno, tiene bajas muy importantes. Ya vamos a verlo en la alineación reflejado lo que nos contaba Marcelo Muñoz. Por el lado de O'Higgins, cortó una racha ante Guachimara. Aquí está el juez del partido, su último duelo para César Deichler Keller. Lo acompaña Claudio Rutia, Cindy Nahuelcoy y Miguel Araos. Bravo. 60% de eficacia, fíjate, al mando de Unión Española. Buenos números para César Bravo. Y el 11 del Oí Oí, ra, ra, el equipo de la sexta región. La cancha, la temperatura en perfecta condición. Marcelo Muñoz al borde del terreno. No, todo espectacular. Desde el gramado, el clima y el ambiente que se vive en las tribunas. Todo ideal para cerrar esta jornada dominical de fútbol aquí en TNT Sports. Muchos ex. Miguel Ramírez, Cristian Reinero, parte del staff técnico de Ramírez, César Bravo y la Unión. Chile en jornada dominical, cuando quiera César Deichler, la pelota sí, ya le da vida al duelo, ya se juega en el Santa Laura Universidad Sec. Lemo, el uruguayo. Lemo y Palacios, aquí está el uruguayo Palacios, el goleador de la Unión. Se juega la personal, probó al arco a Sánchez, atento el portero de O'Higgins, se queda con el balón. Bueno, estamos viendo un partido entretenido, los dos equipos bastante frontales a la hora de atacar, no lateralizan mucho el juego, van directo. Y acá está el intento de Palacios. Llega Castro por el segundo paro, devolvió lo mismo. Asalto ahí buscando un hombre, llega Sepúlveda, qué control, remate, era notable. Este es el gran control de Sepúlveda, le sale al medio el remate, y aunque tiene algún problema. A larga viene Diego Acevedo, el centro para Palacio, gol, 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 de la Unión Española. Está el goleador ahí, sí, donde tiene que estar Palacios. Pelota adentro, se inflan los cordeles de O'Higgins, se abre la cuenta en el Santa Laura, gana el local, aparece Palacios y el primero, el uruguayo Cristian, lo gana la Unión 1-0. Y de un lateral, un lateral, un centro, gol. Increíble cómo se duerme O'Higgins, muy buena llegada de Juan Pablo Gómez, que le da un pase espectacular con las manos a Acevedo. El centro, un poquito pasadito, pero justo alcanza a frenarse Palacios. Próximo rival de O'Higgins, Santiago Wanderers. Pelota arriba, viene al área, un hombre, cabezazo, oh. Notable Pinto, gigante Pinto, tremendo el portero de la Unión. Cuando llegaba el porteño, el playa chino, Carlos Muñoz la ponía un rincón imposible. Reacción, sí, reacción de 10 puntos para el golero hispano. Buen centro de Ormazábal, era un lindo cabezazo, ¿eh? Se frena justo, no es fácil, porque sin saltar, él se frena y hace un gesto con todo el tronco, además de la cabeza, mira. Y forma vertical, generalmente es un traslado, son horizontales, en diagonales, en fin. Cuando viene buscando el arco, al cuadro Rancagüino, el remate de Muñoz. Gol, 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 gol. Celeste, aparece Carlos Muñoz dedicado a su padre, pelota adentro y el balón que estremece las cuerdas de la Unión Española. Es el grito de gol celeste, es el grito de gol Rancagüino, lo empata el porteño. Carlos Muñoz, 1 para Unión, 1 para O'Higgins de Rancagua. No hay fuera de juego de Arancibia, está habilitado por Mancilla.
es un control fallido, más que un pase, y le sale perfecto para que Carlos Muñoz la agarre de primera. Ahí está, se tropieza incluso. Pero después todo lo resuelve muy bien Carlos Muñoz. Ya había tenido una clara. Méndez ya mira el cronómetro. César Deichler dice terminó. El primer tiempo en la cancha del Estadio Santa Laura Universidad SEC. Están igualando 1 la Unión Española, 1 Higgins. Llegamos al corte. Volvemos al Estadio Santa Laura Universidad SEC. Igualan en el descanso Unión Española y O'Higgins de Rancagua. Y también está listo Patricio Rubio para ingresar. Pato, ¿qué tal? ¿Por quién? Por el Chorri Palacio, por Cristian Palacio. Mira, sale el centro delantero. Ahí está rodando la pelota del Santa Laura Universidad SEC. Ya se juega el segundo tiempo. Tocando para Víctor Felipe Méndez. La pide Norambuena. Viene Norambuena, Norambuena. Línea de fondo, Norambuena. El centro para Lema. Aparece Rubio. Gol, 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 gol. Del cuadro Rancagüino, Rubio y el segundo lo gana la Unión 2-1 a O'Higgins de Rancagua. Error de cálculo de Álvaro Acevedo tras un despeje largo, un poco exigido del arquero, medio sacándosela de encima porque había habido una desinteligencia en la defensa. Termina en un gol esto. La jugada tiene cierta similitud con el gol del primer tiempo, pero es por el otro lado. También le queda un poquito atrás al Pato Rubio, pero aquí con una calidad notable. Engaña a Miguel Pinto, estaba mucho más lejos del arco. Para este tiro libre de Lemo, mete al área Lemo, un hombre en solitario. Gol, 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 gol. Norambuena. Higgins lo gana la Unión 3-1 en el Santa Laura Universidad SEC. Increíble lo solo que aparece, pero totalmente. Se pone David el centro, arriba la pelota, cabezazo, gol, 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 guys, gol. Celeste, no va a bajar los brazos el equipo de la sexta región. Matías Caiz, cabezazo letal, pelota adentro, descuento Higgins. Mueve Pinto, terminó. Ganó la Unión Española, 3 puntos de oro. Para Bravo, preocupación en el banco rancagüino, en el equipo de Miguel Ramírez. Ganó la Unión, 3 para Unión Española, 2 para O'Higgins. En la despedida, la emoción para César Deichler, el juez del partido. Entregó su carrera al arbitraje chileno. Partido terminado, ganó la Unión 3-2. ¿Por qué lo ganó el jornada soñada para Gabriel Norambuena? Una asistencia y un gol para el joven canterano de la Unión Española, que es el jugador experto ICI del partido. Está todo su amigo, su familia. Inolvidable noche del Santa Laura. Muy buen momento. Qué buena foto.